Hola, yo me llamo Jorge y yo estoy disfrazado de payaso asesino. Hola, me llamo Denis y no sé cómo se llama el disfraz. Uno que tiene pinchos en las manos. Hola, yo me llamo Izan, pero me da mucho miedo lo que hay dentro. Hola, yo me llamo Mina Gil y voy disfrazada de bruja y me daría mucho miedo entrar ahí. Hola, yo me llamo Adam y me voy disfrazado de zombie. Bueno, no. Hola, yo me llamo Daimi, me he disfrazado pues de... ¿Vosotros vais a entrar? Sí, no, ya hemos entrado. ¿Ya has entrado? Sí. Yo no. ¿Vosotros vais a entrar? Yo aún tengo que entrar, yo me lo estoy pensando. Yo hasta que no se me pase nada. Yo ya entré. Es que da mucho miedo. Patria, ahora un ¿Dónde vas tan guapa? A entrar a la casa del terror. A entrar ¿Quién a la casa... te ha vestido así? Yo. ¿Tú sola? ¿Y quién te ha pintado? Yo. ¿Es verdad? ¿Lo has hecho un poco? Sí. Vamos, guapa. ¿Has entrado? Sí. ¿Y te ha dado miedo? Un poco. Todos mis amigos me han dicho que ahí está la niña del pozo y la llorona y me da mucho miedo. ¿Y tú vas a entrar? Yo a lo mejor luego, porque como yo conozco a toda la gente, yo me voy a entrar porque a mí no me da miedo. Yo ya he entrado 3 veces, por eso tercero yo estaba con un amigo y ya se voló la empuñada y se ha hecho un rasguño. Y después la dito en un pañazo que hago por nosotros y no nos han hecho más porque se hace mal. ¿Tú has entrado dentro? Sí. ¿Te ha dado miedo? Bueno, sí, más o menos. Sí. Esto es una fiesta muy bonita. ¿En que no te disfrazas? Venga, adiós. ¿Y no te disfrazas? No, porque no he tenido tiempo. Vengo de trabajar ahora mismo, hija. ¿Has pasado ya? No, ahí no pasó yo ni muerta. ¿Tú qué haces aquí? Yo aquí para cobrar a los niños. Para que no se pase ninguno. Y entonces ahora van a descansar un poco, 10 minutos. Y después ya empezamos otra vez. Sí. Enseguida empezamos otra vez. ¿Y para entrar qué tienen que hacer? Para entrar tienen que pagar 1 euro. Y entran de 4 en 4. No pueden entrar todos juntos. De 4 en 4. ¿Y tú controlas? Y yo controlo. Aquí estamos otra vez los pesados de la Casa Extremadura, otra vez con el túnel del terror, ya es un clásico y bueno, y supongo que lo habéis pasado bien cuando habéis pasado para adentro. No lo curramos, la verdad es que lleva mucho trabajo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer por los críos? Se lo merecen esto y más. Y por los mayores. Y por los mayores, sí, que dicen que yo no tengo miedo, que te conozco, pero la gente no te mira. No sé cómo te conocen, pero no te miran, ¿sabes? Con la cabeza agachada para adelante y... Además, te puedo asegurar que cuando estás aquí a oscura y notas esta sensación de que te tocan,
no, aunque sepas que te conocen, no sabes muy bien... Eso es. La gente ya entra con una predisposición de que se le va a asustar. Y le dices buenas noches y dice, chacho, pues te he dicho buenas noches nada más, tampoco es que... Pero bueno, es lo que hay. Aquí estamos como cada año. Habéis trabajado bastante, ¿no? Mucho. Llevamos una semana aquí detrás de esto, porque lo hacemos con vallas indivisibles de 3 metros y nos cuesta mucho. Y cada año lo cambiamos un poco, pero bueno, todo sea por el pueblo y por la gente. Por los mallorquinos, que lo merecéis todo, de verdad. Por la acogida que nos habéis dado. Y la gente colabora con mucho gusto. Sí, sí, por supuesto. Esto somos un grupo de amigos, que es un grupo de amigos. Trabajamos todos sin ánimo de lucro, porque aquí todo lo que sacamos para pagar el alquiler. Pero bueno, lo hacemos con mucho gusto. El día que nos cansemos, pues tendrán que venir otros o no, ya veremos cómo terminamos esto. El jueves empezamos a preparar, con un camión trajimos todas las vallas, todos los puntales. El jueves ya empezamos. Estuvimos jueves, viernes, sábado, lunes, martes, miércoles y hoy que hemos venido a rematar. Entonces esta noche nos quedamos hasta las 12 o la 1, lo desmontamos casi todo y ya mañana queda todo preparado, porque el lunes hay más historias aquí dentro de la casa. Hay sevillanas y cosas. Pues asimismo os lleva bastante trabajo. Mucho, 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 pero gracias a la colaboración del grupo de amigos que estamos y se hace todo esto más llevadero. ¿Cuántos sois? De socios somos más de 100, pero aquí colaborando quizás que seamos 15 o 20, contando los de la barra, los que estamos aquí adentro, 20 personas por lo menos. Y sin ánimo de lucro, como he dicho antes. ¿Y después, que en la barra, qué tenéis? En la barra tenemos hamburguesas, tenemos pinchos, Fanta, limón y cosas de eso. Menos Cuba Libre. Cuba Libre no ponemos porque no queremos que la gente se engate mucho.